Buenas, buenas muchachos de todo YouTube. Aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video. En este caso les vengo a presentar a Xiang Long, o Xiang Ling, como quieran decirle, que es un personaje pyro y claramente DPS. Bien, comencemos hablando de sus habilidades. Su ataque básico son 5 golpes consecutivos y rápidos que realiza con su lanza. Pero el ataque cargado que consume aguante hace... agarra su lanza directamente y se carga girando contra los enemigos, o sea, contra el frente. Si tenés enemigo al frente, va a ir al frente. Si no tenés enemigo al frente, mejor apunta mejor. O sea, tenemos que tener eso en cuenta cuando usemos este personaje. También sirve para evadir, porque si tenés ese problema, podés usarlo y te escapás. No sé si es más rápido que correr, yo creo que no es más rápido que correr, pero para que lo tengan en cuenta. Primera habilidad, ataque de Woba. Invoca a Woba, quien utiliza un lanzallamas contra los enemigos del alrededor, infligiendo daño pyro. Ultimate, torbellino de llamas. Aprovechando que ella tiene un gran dominio sobre las lanzas, genera un torbellino de llamas alrededor de ella, el cual lo va siguiendo a ella y cualquier enemigo que se choque con ellos, o se enfrente o se trate de acercar a Xiang Long, recibe daño pyro. Primera habilidad pasiva, aumenta la vida máxima de todos los personajes del equipo y la resistencia pyro. La segunda habilidad pasiva aumenta en 20% el rango del ataque de Woba, o sea, del lanzallamas de Woba, lo cual es bastante útil porque tiene un buen rango. Si tiene más rango todavía, lo podemos tirar de mucho más lejos y agarrar más enemigos. La siguiente pasiva, y muy interesante, que se llama Cuidado, está súper caliente y es una de las que tenemos que desbloquear. Cuando termina el ataque de Woba, Woba deja caer unos chiles picantes donde desaparece. Si obtenés estos chiles, puedes aumentar el ataque un 8% durante 10 segundos. No hay alguna restricción de esta habilidad, así que en teoría podría ser para cualquier personaje. Última habilidad pasiva, Chef de Cocina. Y es una habilidad muy útil, la verdad, al principio sirve un montonazo. Cuando Xiang Long termina de hacer su especialidad, o sea, la comida, obtiene más uno a la maestría culinaria. O sea, no sé si ya vieron algún video o si yo expliqué puntualmente el sistema de comida. El sistema de comida tiene un grado de precisión. Después de X cantidad de veces que haces un plato perfecto, conseguís la maestría y lo podés crear automáticamente sin tener que usar el medidor de perfección. Con esto, cada vez que haces un plato perfecto, se convierte en 2 platos perfectos, o sea, te da bonificación más 1. Entonces, el contador va subiendo de a pares y te facilita el trabajo de hacer platos perfectos y después poder usarlo en modo automático. Es una ayuda bastante útil dentro de todo, y más considerando que a Xiang Long nos lo dan gratis en el juego, después de llegar a cierto nivel de aventura con ciertas recompensas. En fin, es un personaje interesante, me gusta mucho el hecho de dejar a Woba y que esté lanzando fuego y yo me puedo ir con la lanza ahí, seguir haciendo ataques, me tiro la ultimate, me voy girando por ahí, lanzo la ultimate, bueno, y dejo a Woba ahí dando vueltas. Es un personaje interesante, aparte tiene una muy buena actitud en la historia. En fin, eso sería todo para este video. Si tienen algún comentario, déjenlo ahí debajo del video, en la sección de comentarios. Y si no, hasta la próxima. Bye bye. くる仲間の名前とスタンド能力を答えねえっつーんならよ。もう片方の目の心配もしていた方がいいな、ズッケーロさんよ。